La familia del presidente se encuentra en peligro y es que no han parado de recibir acoso por parte de los chayoteros de oposición. Los acosadores y hostigadores continúan su trabajo en contra de la familia del presidente López Obrador. Incluso denunciaron que su nieto podría estar en peligro, por eso tuvieron que moverse de ubicación urgentemente. Por si fuera poco, las organizaciones de Claudio X los están siguiendo a todos lados, por lo que la familia está desesperada de que algo malo pueda sucederle en las próximas horas. Te contamos todo lo que está sucediendo en torno a esta noticia que ha dejado preocupado al mismísimo presidente. Bienvenidos al Nopal Times. Los chayoteros ya no saben qué inventar para dañar la imagen del presidente. Como no han podido, han decidido irse contra lo que más le duele, su propia familia. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, amigos del Nopal Times? Les quiero platicar que el hijo de López Obrador, José Ramón Beltrán, salió de México tras la polémica de la casa de Coyoacán, que en este canal se los mostramos, se los platicamos. Fueron hasta la puerta de su casa a hostigarlo, a molestarlo, los achichincles de Claudio X González. El hijo del presidente fue captado en un vuelo rumbo a Barcelona. Así lo informaron este viernes a proceso algunos pasajeros del vuelo, quienes captaron imágenes del hijo del presidente. Y ya nada más por esto, fíjense, hasta el nieto le estaban ahí tomando foto. Qué poca madre, de verdad, que expongan a este pequeño. Y esta señora que vendió las imágenes a proceso, pues aquí la vamos a quemar por vividora. Por supuesto que sí, les platico. Tras la polémica que provocó la difusión del domicilio de José Ramón López y su familia, el hijo del presidente se fue a Barcelona, que ojo, no tiene nada que ver con su disque. Hay difusión de la polémica y la casa y no sé qué, por favor. Es el hijo del presidente, ¿qué va a andar tener que huyendo del país? Tampoco digan tonterías, de verdad, no tiene ni lógica. Dicen que el hijo del presidente huyó, que por todo lo que se está hablando de él. En estas imágenes se ve en primer plano al hijo del presidente vistiendo, pues ahí como lo vieron en la fotografía, y en las demás aparece de espaldas, en las demás fotos que le tomó esta vieja canija que los estaba exponiendo. ¡Qué bárbara! En otra se ve a su esposa, Caroline Adams, mientras dialoga con un hombre que lleva cubrebocas y sería personal de la aerolínea, ¿no? Ahí están las fotos que hicieron virales, ahí se les puede ver, amigos. Aquí está otra fotografía donde está subiendo sus cosas. Aquí, y bueno, esas son las imágenes que hicieron rondar por todos lados, ¿no? Ahora, aquí vemos este tipo de tweets. Con pobreza franciscana, José Ramón huye con su familia en primera clase, vuelo de Emirates, México, Barcelona, Dubái. No va a Houston porque allá están investigando conflictos de interés. Costos por persona, y ahí pone, según el señor, que 200 mil, que 100 mil y no sé qué tanta cosa, ¿no? Que recordemos, pues, que es empresario y que su esposa también es empresaria. ¿Y dónde estabas tú cuando Peña Nieto hacía sus faranoicos viajes? Es ahí donde la gente se da cuenta de su sesgo y pierde toda credibilidad. ¿Por qué? Porque Peña Nieto hacía viajes, amigos. En concreto, 83 viajes que tuvieron un costo de 313 millones de pesos. ¡Millones de pesos! Ah, pero casualmente ahí no decía nada. Ahí se quedaban calladitos todos estos, Fernando no sé qué fregados y toda esta bola de personas. Ahí miren, calladitos, qué barbaridad. Ahora, no solamente esto, sino que Pedro Ferriz busca sus 5 minutos de fama y quiero que escuchen lo que dice. Al parecer el bodoque se va a bajar en compañía de su distinguida familia. Todo, por supuesto, en el vuelo del bienestar, en primera clase, como se debe, a su nivel, porque primero los pobres, que son los que lo ayudan a estar en esa tan cómoda posición. Mis hijos no son corruptos. Y entonces lo que hace el mayor de sus hijos es huir al extranjero, a España, a ver qué contrato va a adquirir allá en tierras españolas o con qué contratista del gobierno se va a quedar. Porque ya sabemos que la casa gris, la casa esta nueva, la casa de la alberca en Houston, una
Trabajaba para Baker & Hughes, uno de los directivos, y la otra es... Ahora resulta que huyó a Barcelona. Ahora resulta que no huyó, porque este señor dice 20 cosas, ¿no? Que huyó. Y luego, ¡ah, no huyó! Fue a cerrar un contrato. ¡Ah, no se va a Houston que porque lo están investigando! ¡Ah, no, que siempre no, que se va a Dubái! A ver, señor, primero cuadre sus ideas antes de subir un video a Twitter, ¿no? Primero, aclárese. Ahora, José Ramón retuitea estas fotos y dice, es que, ¿cómo es posible? ¿Por qué abandonaría México? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, imagínense nada más, si Márgara Zavala no abandona México, ¿ustedes creen que José Ramón tendría por qué abandonar el país? Por favor. Los de Proceso mienten y calumnian como respiran, ¿no? Y ahí está, amigos, pues la nota que él comparte en su propia cuenta oficial. Incluso vemos cómo su esposa, pues tristemente, está denunciando que está en peligro, que le están acosando. ¡Qué bajo! ¡Qué lástima! Nuestra solidaridad, admiración y respeto para Caroline Adams y José Ramón. Exigimos a Claudio X. González y a Roberto Madrazo que le ordenen a sus mercenarios suspender de inmediato el hostigamiento que pone en peligro a los hijos del presidente. Y ahí está, amigos, lo que compartió esta joven. Lo único que logran con su periodismo es exponer la seguridad y privacidad de mis hijos. Crean historias que en ese momento más les conviene. Ahora tenemos a 4 periodistas afuera de la casa. Lo hicieron en Houston y ahora en Ciudad de México. ¿Qué buscan con esto? Entiendan lo siguiente, no somos funcionarios públicos. Por favor, dejen a mi familia en paz. Aquí no encontrarán ningún tipo de corrupción. Se los pide una madre de todo corazón. Fíjense qué horror estar viviendo este tipo de situaciones, amigos. Y bueno, no solamente esto, sino que recordemos que todo este alboroto fue porque Gibran Ramírez, un ex morenista, evidenció la influencia en el gobierno del hijo de López Obrador. Si quieres entrar a Pemex, el camino es a través de los amigos de Andy. Esto fue lo que dijo este señor, sin ninguna prueba, sin documentos, sin nada. Solamente sus dichos, supuestamente en entrevista con Lore de Mola, por favor, para Latinos. O sea, no tiene ni sentido, ¿no? ¿Por qué vas con la mayor oposición? ¿Por qué no decirle a todos los periódicos, ¿no? En general. ¿Por qué vendes la exclusiva a Loretito? Es que desde ahí, de Gibran Ramírez, qué vergüenza, sinceramente, ¿no? Consideró que la influencia del hijo del presidente podría ser mayor a los de los hijos de Marta Sahagún, supuestamente, según este señor. Pues bueno, yo les contesto lo mismo que dice el presidente y para toda la gente que dice que sí es cierto. ¿Dónde están las pruebas? Si tienen pruebas, ¿por qué no las han mostrado? ¿Por qué no están en fiscalía? ¿Por qué no las mostraste ahí con Loret? Muestra la documentación para que los mexicanos sepamos lo que está pasando. Pero dime si diretes, ya no son los tiempos de antes, Reyes. Aprendan, aprendan. La gente ya no se cree sus palabras. Aquí está la ruca, la señora, la vieja que le mandó las fotos a Proceso. Ahí está. Ella andaba fotografiando, pues qué bueno que también ella la fotografíen y la suban. Ahí está. Ahí está la señora. Por si alguien de ustedes la conoce, que le dé vergüenza, mándenle este video, que se dé cuenta que está rondando en las redes sociales por estar fotografiando a los hijos del hijo del presidente, a los nietos del presidente sin consentimiento y son menores de edad. Ahí está esta señora, véanla en su pantalla, amigos. ¿Qué les puedo decir? ¡Qué barbaridad! Y pues bueno, mucha gente ahí comenta ahí a los mercenarios, mucha gente está comentando a favor, muchos en contra. Ahí tenemos a la señora. Me gustaría que ustedes me digan qué opinan al respecto, amigos. Independientemente, es verdad, no es verdad, los negocios, los contratos, ¿está bien que acosen y sigan hasta España a los hijos del presidente? Los voy a estar leyendo. Este es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.